estamos en otra jornadica de pesca. Vamos a echar un ratico y a pasarlo bien, ¿no, María? Vaya, al final me han metido por vereda. Este hay que enseñarla sí o sí. Al final le va a gustar hasta la pesca, de verdad, señores. Pues yo, sí. Yo animo a todas las mujeres que acompañéis a vuestra pareja y demás, que la verdad que hacer lo que más nos gusta y con la mujer al lado, la verdad que ya es lo máximo. No es lo mismo irte solo, tal, y no es lo mismo. Ella se viene, pone su cañilla también, ponemos más caña y la verdad que nos lo pasamos bien, ¿vale? Estamos allí cascando. Y conoce a gente. Conoce a la gente, claro, sí. Claro. Y esto del canal, señores, nos ha traído muy buena amistad, que es con lo que yo me quedo, ¿vale? Sí. Esto nos ha traído muy buena amistad. Hemos conocido, conocemos a mucha gente de todos lados. Hoy vamos, por ejemplo, con Surfcasting Family otra vez. Sí. Vamos a echar un ratico a la noche, de chau, son las 9 de la noche, voy de camino hacia abajo. Y nada, si salen bien y si no, allí estamos a gustico, ¿vale? Con la señora y demás, cascando. Por lo menos nos lo pasamos bien. Una buena risa y nos lo pasamos bien, que es lo importante de la pesca. Pasárselo bien. Que hay picadas, mejor todavía. Pero bueno, ya sabéis cómo es el tema de la chova, que tiene el cebo ahí toda la noche y no se mueve. Hasta que llega el día que te pega el tapunazo y ya sabéis cómo va eso, ¿vale? Así que ahora conectamos, que vamos por la comida, que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a llegar y no vamos a estar ni caña ni nada. Vamos a comer y después más, ¿vale? Así que venga, ahora conectamos, familia. Vamos al lío. Gabri viene con la cena. Madre mía, ¿qué, anda, bueno, que cómo te vas a poner? Bueno, vamos a poner familia, tú. Madre mía, vamos, la pesi. Vamos a enseñar esto por aquí, mira. Mira esto. A ver, que la veo. Mira esto, señora. Dios, mira, qué pintado acá. Mira eso. Oh. Madre mía, Estaba hinchando. Uf, tela. Un trailer, ¿qué? Sí, y esto, mira. Ay, cómo quema. Mira por aquí. Una patatita de esta. Mira, mira como quema. Unas patatitas estas con alioli y con tal no se ve. Venga, vamos a guardarlo. Nos vamos. Como quema. Tela. Mira qué chula la tardaza. Baja, buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Vamos a comer o qué? Vamos a comer. Aquí estamos. Qué bueno. No voy a comer, vamos a poner la niña. Mírala, mírala. Vamos a comer, familia, y luego comenzamos, ¿vale? Que se enfría esto. Vamos, lío. Picada, familia. Dios. ¿Tienes? Va a salir el hilo, me quedo en su puerto de la bobina. ¿Cómo está la lío? Está ahí. No lo ves. Voy echando para atrás, ¿vale? Es que va a salir el hilo de la bobina. Venga, venga. ¡Madre mía! Pero alumbrad para allá, no vengáis para acá. Alumbrad para atrás. Está cerca o lejos. ¿Cómo va, señores? La picada. La pilla montando. ¿Dónde está el hilo? Está aquí. ¿Y el hilo? A la derecha. Ah, sí, está aquí. ¡Mira! Oh, no lo coja. Es que se lo ha salido. Sí. ¿De dónde se lo ha salido? Del carrete, se lo ha metido debajo, se ve, ¿sabes? En la araña.
Tiene el problema de como quita el carrete y tiene cojones, pues ya va. Está ahí al lado. Sí. Yo creo que va para el lado. No, va, no, Adri, que muerde. Mira, por aquí parece, Mira el hilo. Está ahí. Está ahí, está ahí, ya la veo plateada. ¿En la chuva? Sí, sí, ahí viene, tírale, tírale. Tírale. No, el hilo no la tira, Mírala, 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 mírala. Ahí viene, mira, 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 mira. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡La hostia! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Flipante! No, señora. ¿Qué dice de pequeña ser grande? ¡Claro que sí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahí la tiene! ¡Vente! ¡Madre mía! Qué guapo, aquí estamos con los compañeros, familia. Todo granadino, mira, mira que ha sido acá. Ha llegado a la carretera, es para acá. Ahora cortamos el hilo. La tuya, vale. Madre mía, a las 10. Te lo he dicho. Digo hoy, doblete. Bueno, pero la orilla no viene, ¿vale? Bueno. Mira, mira qué bonita, Ten esto, ten esto. Bueno, bueno, hay quilillo y medio tiene. Nah, vamos, quilillo, maestro. Mira, mira esto. La vi tanta, ¿Te la llevo para allá? La bicha. Qué guapo. Es que no ha podido disfrutar, no puede disfrutar. Pero bueno, da igual. Pero bueno, está afuera. Ha llegado a la carretera, ¿no? Por lo menos. A la carretera, alguien tiene que llegar. Que ha empezado a escupirlo. También que está de tazo, Es buena también. Paco, esto te lo has perdido, la luz. Ya tiene 2 kilos yardas. Vale, aquí voy a venir muchas veces. Madre mía, familia. Estoy grabando, ¿no? Una piedra. Mira, mira cómo viene. Rocío, graba cómo viene. Me gusta ver, graba. Como ayer, no, mejor todavía. No, esta no se escapaba, No. ¿Y al anzuelo? ¿Cuál ha sido? ¿El de arriba? ¿Al de arriba? A ver. Tiene solo uno. No, 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 tiene dos. Total, va los dos metidos, entonces. ¿Y el otro? Dentro, lo tendrá dentro. Mira los dientes que tiene, dudabas. Mira, Gabri, el acero que tiene, Míralo. Voy a llamar a los pájaros. Corre, corre, Paco. Vaya bicha. Después esto lo traerá, estará por ahí. La llama y ya te lo imagino. Qué jato, nene. Oh, wey. ¡Gente! ¡Espectáculo! ¡Javi! ¡Para acá, Voy, espera. Estaba por mi amigo Javi, Cuidado. Mira, mira por dónde se ha partido la cena ahora, Quítate tú de ahí del medio, Mira, gente. Que le tira un bocado y no vea. ¡Bicho gordo! Bueno, familia. A un niño, esto es un... Familia, ahí está, ¿vale? Volvemos a repetir. La de Javi fueron 4,7 kilos. Esta es más chica, pero es otra chuva. Esta es una fácil hombre, de medio. 2,5 kilos atrás venga, tiene. Vámonos para allá. Espérate, tienes aquí una liada. Ya no la pesamos y todo eso, ¿no? ¡Me ha escapado! Ahora la pesamos y todo eso. 2,5 kilos tiene fijo. 2,5 kilos tiene. Venga, vamos. Familia. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Luego la verdad no pide lo que ha dicho. Familia, se ha escapado hasta el hilo de la bobina. Sí. Se ha escapado el hilo, no he podido, he tenido que echar con la caña para atrás con el hilo enredado en la caña, me he ido a la carretera. Familia, porque está liado aquí la de Dios. ¿Vale? Está liado aquí la de Dios. Hola, ahí te la maraza ahí, máquina. No la quiero coger del pescuezo porque me pego saetado. No. Y vais también a dedicar a mi amigo Atunarro. Pedro, va por ti también, ¿vale? Que hemos estado hablando hoy. Hoy mismo hemos estado hablando de ella. Luz para arriba otra vez, ¿vale? Pues ya está, a ver si diéramos con otra y hacemos doblete. Venga, vamos. Porque, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las 10. ¿Estás escuchando, no? Las 10. Vale. Vamos, que pegue más, hombre. ¿Está muerta ya, que sí? Yo creo que sí. 2,6 kilos pesado, ¿no? Sí. ¿No la va a coger para echarte una fotico? Por supuesto. ¡Abre! Oh, míralo. Ahora me toca a mí, Yo acabo de lanzar ahora mismo, señores.
Mira, mira cómo se ve el anzuelo perfecto. Lo podía haber limpiado. Familia, no me ha dado tiempo, lo digo de verdad, que se me ponga el vello de punta, Paco. Hoy no. Lo malo que no has podido disfrutarla bien, como tenéis. Ha salido el vinchu. Baja la cabeza una milla. Ajá. Vincho por la mañana y vincho por la noche. Muy bien. Qué alegría. A ver la boca que tienes, acércate. Ahí está, familia. Segunda de Surcasting Family. Con la de la I, yo que la quiero. Te quiero ahí. Este. Madre mía, no me lo creo. Mira que es más pequeñaja. ¿No? Mira, mira. Esta foto está guapa. Ahí. Muy bien. Venga, vamos. Vamos por más. Anda, eh. Venga, que la vamos. ¡Familia! ¡Picad otra vez! ¡Está! ¡Oh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, para una milla, ves que está que pela ahí! ¡Bomba! ¡Tranquilo! ¡Bomba! ¡Qué susto! ¡No, tienes que tener ahí! ¡Ha pegado el lambreado! ¡Cuidado! ¡No me digas! La ha roto, cuando la dobla la puntera se la ha llevado todo. No, no. No, no, sí, está fallando. No, pero partido, partido. No, no, están los anzuelos ya, míralo, los dos. No ha enganchado, no ha enganchado. Ha enganchado. Nene, ¡vámonos! ¡Picándola, maravilla! ¡Tanta toda emoción pura aquí! ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo sube la luz de eso, eh? Madre mía de mi vida. Venga, vamos a poner otra, venga. La tuya. A ver, alumbra aquí, Rocío. Paco, tienes el felino, que lo sepas. Te he visto completo. Ha reventado y no ha enganchado. Ha repetido dos veces, ¿lo has visto que ha repetido dos veces? Aquí estamos, familia, aquí estamos. Esperando que esto salga por los aires. O caiga al suelo, ¿vale? Están activas como podéis ver. Ha pillado Valeriano una pañada y yo tenía una picada fallida ahí. No ha clavado, ¿vale? No ha tragado bien, algo ha pasado ahí. Que no ha clavado. Tú sabes que la chouva tiene muchas picadas fallidas. Algunas veces clavan, otras no, y otras veces cortan. Y así nada. Nada, aquí estamos, aquí seguimos intentándolo, ¿vale? Que es lo principal. Vamos al lío. ¡Buena! ¡Venga! ¡Buena! ¡Déjame la polla! ¡Jodida, hombre! ¡La cámara! ¡La cámara! Y aquí tenemos picados, señores. Así no la pico, marino. ¡No, wey! ¡Viene! ¡Hostia! ¡Pua! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué está buena! ¡A ver! ¡Hola, Paco! ¡Hola, Paco! ¡Hola, tú! ¡Que no! ¡La caña! ¡Baja por lo alto! ¡Baja por lo alto! ¡Vaya! ¡Virgen Santa! ¡Madre mía de mi vida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Familia! ¡Taponazo! ¡La misma hora, nene! ¿Eh? ¡La misma, la misma! ¡Madre mía de mi vida! ¡Se acorda, eh! ¡Ahí la tierra! ¡Otra tabla, bien! ¡Paco! Ahí la lleva, ahí la lleva. ¡Adri! ¡No! ¡Familia! ¡Madre mía de mi vida! ¡Un espectáculo! ¡Vaya, hombre! ¡Te va a poner a delicado! ¡Mira, mira, mira cómo hartado, eh! ¡Hija de puta! ¡Quítala ahí, quítala ahí! Vaya corrida, macho. Sí, 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 como harta.
Dios. Dale. Échale mano, échale mano. Date. ¡Vamos ahí! ¡Madre mía, familia! ¡Madre mía, familia! Sí, esta tiene los 3 kilos ya, ¿eh? ¡Javi! ¡Ey! ¡Buena, Javi! ¡Buena con la máquina! ¡No, no, no! ¡Enhorabuena! Vale. Ya no es lo mismo que ayer, ya está. No. ¿Eh? Oh, yeah. La mía yo creo que un pelín más chiquitilla. La chiquitilla. El otro día fue de 4 kilos ya. Qué buena. La virgen tanta, familia. Si es que no, si es que no. Qué guapa, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Mira, este. Qué guapo. ¿Hemos visto la luz que es? Mira el perro. Está parando. Charraca. Vale, que mira. Esto ya estamos hechos a cogerla. Mira la potera. La van entera, ¿no? La potera anterica. Es que claro, ese tamaño de... Ahora lo miraremos bien, familia. Mira qué diente, mira qué cormillo. Por dentro que la anterica en el paladar lo tiene clavado. Mira, eso no escapaba. Esa no entró, ¿eh? Ahora lo miramos, familia. La vi que zar, se está pegando más tanto que la otra. La vi, qué espectáculo. Por eso se la he dado yo, ¿eh? Digo, y no se me va a mí. Ten cuidado con la boca, ¿eh? No le toca ahora, es mejor dejar que muera, ¿eh? ¿Sabéis por qué ha pasado esto? Porque dijo... ¿Cómo es? El pollo, el entrenador de fútbol, que no había 2 sin 3. Ahí, poner a gustito. Venga, familia. Paco, no me ha gustado lo que has hecho, ¿eh? Estoy enfadado contigo. La iba a sacar yo. ¡Otro aparato! Es verdad, mi güey. Y ahora eso, claro, Rubén, perdona. Que no la he hecho yo para Javi, ponero. Rubén, ponte con ellos. Que cuidado que se revuelva. Sí, mucho cuidadico, ¿eh? No le metas la mano en la boca. Y Adrián, cuidado, ¿eh? Cuidado que está el hilo ahí, Adrián. ¡Ay, aparatando! Venga, gente, continuamos. Vamos a quitarnos de las luces de la playa. No, se ha ido. Oh, se ha ido. Tensa va el preso, se ha ido. Se ha ido. O te ha cortado todo. Ha partido. Señores. ¿Qué va? No, para nada. Ha partido línea, plomo, todo. Ha partido todo, mira. Los tornazos que le mete. Madre mía. Esa sí se ha visto inclinada para adelante. Yo me creía que era broma. ¿Qué polla? ¿Le ha visto otra vez la luz caer? Partió todo, tío. Todo lo ha partido. Mira lo que ha hecho con el hilo. Mira por dónde lo ha enganchado, mira. Ahora en un zarto, se ha adelantado y te lo ha cortado todo. ¿Eso porque ha enganchado piedra? Ha enganchado piedra, lo que sea. Está enganchado y estaba para el trillo. Mira cómo lo tiene aquí. Mira, pásale el dedo. Lo ha hecho. No, pero ha sido por la piedra, ha enganchado piedra seguro. Qué lástima. ¿Cuánto está yo con los anzuelos y todo para adentro? Sí, esa muere seguro. Venga. Qué lástima. Y la veremos. La segunda tanda. Familia, está sin flash. No hace falta. Segunda picada de la noche, familia. Vaya zarto, pega la luz. Oh, si me iba a escapar el corazón. Esto es alucinante. Quien diga que esta pesca no es bonita, no me lo creo. Familia, es una pena porque teníamos otra y ha partido línea, ¿eh? Ponte con el corazón así. Esta pesca es alucinante, de verdad, ¿eh? Estás corriendo ahí, guapísimo. Si no te pones el vello de punta, no te gusta este deporte, familia. Y me da pena porque la animaza yo con los anzuelos. Venga, voy a la vi. La he visto yo sacando hilo y todo. Además que yo creo que está grabado porque lo ha alumbrado. Esto es que te pilla desprevenido. Está esto, vaya, vas a picar así, picar que no engancha, picar que partes, esto así, tío. Ya está, continuamos, vamos a meterle otro talegado. Familia, qué frío hace. Se ha levantado la tormenta hasta de verano y esta gente ha salido escupida. Han salido corriendo. Y yo la verdad que no me quería arriesgar a tocar las cañas, ellos... La han recogido rápido, la verdad, y hasta ya se han ido. La verdad es que ya se han quitado del peligro. Yo tengo las cañas ahí todavía, está pegando acá el relampagazo de esto aquí arriba, que tela. Yo ahora más si no dejo las cañas ahí, me voy para el coche. Porque la verdad es peligroso. Yo voy a esperar
Cuando se tire media hora sin ningún relámpago ni nada, recojo. A mí me da miedo eso. Pega un viaje eso a la caña, que tela, y te pilla con la caña en la mano. Ahí estaban pegando relampagazos y ellos tirando caña ahí al suelo y cogiéndola y tal. A mí me da mucho miedo. Ya llevo a 10 minutillos que la verdad se han ido y no está viendo relámpago. Ahora en 20 minutillos así recogeré yo, ¿vale? Así que hasta aquí llega el vídeo, señores. Hemos echado una nochecita a gusto, la verdad, de picada, de tal. Han salido algunas showas que hemos venido en busca de ellas y picadas fallidas, como habéis visto. Tanto a mí como a Valeriano que la han cortado y a mí pues, no se ha enganchado. Esto así es lo que tiene, la showa. Que te toque y que clave y que salga. Hay veces que corta el acerado, hay veces que traga y llega hasta el nylon y también te lo corta. De los saltos que pega te puede cortar, es decir, no es fácil. Como veis por ahí, vídeos de compañeros y demás, tienen de todo. Picadas, algunas salen, unas las pierden, otras partes lacerado, otras no clavan. Y así es la chuva, ¿vale? Pero por lo menos hemos estado justísimo. Esta pesca está tremenda. Esta pesca la practicábamos nosotros antes de tener canal, la verdad. Hemos pillado muchas. Allí por la zona del Faro Verde y demás, de allí sale, es un sitio muy caliente de allá. La verdad que ahora no se están viendo mucho, no sé por qué. Y una pesca brutal, unas picadas. Vamos, aquí estamos en playa, los avisadores flipando, volando para arriba. Una flipada. Y yo me alegro que esta gente lleva bastante, los granainos llevan bastante tiempo buscándola, la verdad, y se lo merece, la verdad. Así que, vamos familia, hasta aquí terminamos el vídeo. En cuanto terminen los rayos, recojo, ¿vale? Les va a quedar aquí solo y estoy cagado vivo aquí con los rayos y con todo. ¡Jo! Así que nada, nos vemos la próxima semana y vamos al lío, ¿vale? Aquí tenéis picadas brutales. Vámonos. Thank you.